Hola, soy Alejandra Martínez Alarriba, socia del estudio de arquitectos Monolocale. Estamos aquí hoy para ver esta reforma realizada en el estudio y para que entendáis un poco mejor cómo es el trabajo de un arquitecto. El trabajo de un arquitecto puede ser muy amplio y va mucho en relación al tipo de encargo que se te haga, pero principalmente es desarrollar una idea, hacer un proyecto y luego llevar todo el proceso de realización y construcción del mismo. El trabajo de un arquitecto no se desarrolla de forma abstracta, sino que siempre existe un cliente que te presenta una serie de necesidades. Se organiza en dos fases, una primera de proyecto y luego una de dirección de obra. El proyecto, a su vez, primero está formado por un anteproyecto en el cual tú le presentas al cliente la idea y a partir de ahí se pasa a una segunda fase que se denomina el proyecto básico. Ya existe una estructura gráfica en planos y una estructura escrita en una memoria en la cual se describe lo que es el desarrollo en sí de todo el proyecto. Luego, el arquitecto no se desentiende del proyecto, sino que está en obra y es la persona que coordina que todos los distintos trabajos que son necesarios para poder desarrollar un edificio se realicen y se realicen de acuerdo al proyecto que ya está redactado. Además, siempre van a surgir dudas o cambios, que para eso está el arquitecto en la obra, para poderlos resolver. España en los últimos años está empezando a ser un referente, no sé si tanto a nivel mundial, pero desde luego a nivel europeo sí, muestra de que sí estamos teniendo importancia cada vez más dentro del desarrollo de la arquitectura internacional, es el hecho de que existiese el año pasado en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York una exposición que era arquitectura española en los últimos años. Las ciudades cuentan con determinados edificios que se van constituyendo como hitos y forman parte de la historia o del reconocimiento del perfil que tenemos todos de cada una de las ciudades. Tenemos casos pequeños o más domésticos, como por ejemplo la Casa Huarte, que acabamos de visitar, y luego casos que suelen estar más asociados a las administraciones públicas de proyectos más emblemáticos, como puede ser el Guggenheim de Bilbao, el último premio Mies van der Rohe, el Museo de Arte Contemporáneo de León, el MUSAC. Luego edificios que tienen ya un bagaje histórico, pero que forman parte de nuestra imagen, por ejemplo, que tenemos de Madrid, como puede ser la Torre del Banco Bilbao, en la Castellana, Torres Blancas, como un ejemplo de edificio de viviendas, ambos del mismo arquitecto, Sánchez de Oiza, el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota. Se está entendiendo lo que supone el potencial, la cultura, a través de edificios emblemáticos que potencien el turismo y generen la interacción dentro de las personas que habitan las ciudades. De ahí una serie de proyectos de ampliaciones de museos, como puede ser el IBAM en Valencia, la ampliación del Museo del Prado. Realmente no importa tanto el tipo de proyecto o la escala que tenga, desde un mueble hasta un edificio o una intervención a nivel de la ciudad, puede ser muy interesante para un arquitecto. Todo depende de la ilusión y de las ganas con las que emprendas el trabajo.